Muy buenos días, estamos aquí en el MTN Podcast. Mi nombre es Bárbara Reyes, coordinadora ejecutiva de la Fundación Pentecostés, red de colegios quintenigianos, 13 colegios del carisma de Schoenstatt que están repartidos por el mundo. Hoy día me encuentro con Soledad Puyol, coordinadora de los años intermedios del Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret. Estamos aquí con el objetivo de mostrar cómo el bachillerato internacional, desde sus tres programas que están instalados acá en el colegio, el PEP, el PAI y el diploma, contribuyen de manera natural al modelo pedagógico quintenigiano. Muy buenos días, Sole. Gracias por acompañarnos. Vienes llegando de Quito de una capacitación. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Hola, Bárbara. Gracias por la invitación. Sí, vengo de Quito. Siempre el bachillerato internacional te pide que estés en constante preparación porque considera que los profesores que están continuamente frente a los alumnos deben estar al tanto de los cambios que suceden en el mundo. Y actualmente está trabajando mucho en el bienestar emocional de niños y profesores. Perfecto. Hablando, bueno, es algo que está padeciendo el mundo, ¿no? Así es. Tenemos que hacernos cargo de la salud mental de nuestros estudiantes, pero como buenos quintenigianos sabemos que mientras no pase por nosotros, los adultos, quienes acompañamos la vida de estos niños, niñas y adolescentes, no podemos entregar lo mejor de nosotros. Entonces ahí, bienestar, entonces socioemocional de estudiantes, pero también de nuestros profesores. Muy bien. Quiero invitarte, Sole, a mirar el bachillerato internacional desde nuestra idea directriz. Nosotros tenemos un modelo pedagógico quintenigiano, ¿verdad?, que busca el desarrollo, el máximo desarrollo de nuestros estudiantes. Y tenemos una idea directriz desde el carisma, que es el eslogan Hombres y Mujeres Nuevos para la Nueva Comunidad con Impronta Apostólica Universal. Tal vez cuando lo leemos es un poco complejo, no sabemos hacia dónde apunta, pero ahí queremos ir desarrollando cómo el BI puede aportar, ¿verdad? Naturalmente, lo decíamos al inicio, a trabajar cada una de estas áreas, que si un poco lo simplificamos es la vida interior de nuestros estudiantes, la vida en comunidad de nuestros estudiantes y su relación con el mundo y hacia el mundo. Así es. Mira, en el Bachillerato Internacional su filosofía es que tú formes a jóvenes solidarios, a jóvenes informados, ávidos de conocimiento. Entonces, desde esta primera parte de la filosofía, tú tienes un conocimiento de ti mismo, ¿verdad? Yo me preparo ¿para qué? Para autoconocimiento, para la autoeducación. Y para eso, ¿en qué se respalda el bachillerato? Desde que tú eres chiquitito, desde que estás en el PEP, se enseña algo que se llaman habilidades. Estas habilidades hablan de la autogestión, hablan de las emociones, del pensamiento, etc. Hay 10 habilidades, pero si tú te enfocas en esta, ya con autoconocimiento, autogestión y la parte afectiva, estás trabajando la primera parte, digamos así, la relación que hay entre el MPK y el IB, que es la persona. Luego te dice que debes de tener prepararte para un mundo, prepararte para el entendimiento intercultural. No solamente desde el punto de vista del Ecuador, que tiene tanta variedad de personas en la costa, en la sierra, en el oriente, sino su proyección al mundo, ¿no, verdad? La sensibilidad o el conocimiento o estar pendiente de lo que le pasa al otro en el mundo. No puede ser indiferente a las guerras, lo que está pasando en Israel, en la Franja de Gaza. No pueden permanecer quietos. Si además de la parte interna del Ecuador, las elecciones fue algo muy palpable en nuestros alumnos. Yo que estoy en la secundaria, te lo puedo decir. O sea, para ellos era una situación en la que estaban un poco inquietos porque hay muchas aristas que ellos deben de entender y cubrir en sus familias. La seguridad, qué va a pasar si no gana este candidato, qué pasa si gana el otro candidato, qué va a pasar con las cárceles, etcétera, que es lo que constantemente están escuchando. Entonces, en esta parte, el IB habla de perfiles, ¿no verdad? La parte en la que tú debes conocerte, respetar, ¿qué puedo yo proponer
¿no, verdad? Para eso soy informado e instruido. ¿Qué propongo? ¿Cuál es mi equilibrio? La audacia, porque hay que ser audaz para poder proponer ideas que ayuden a los demás. El Bachillerato Internacional tiene en sus programas muy marcado el servicio. Desde los chiquititos, ayudar, y ahí está el encuentro con el otro. Ya en el PAI, mientras vas avanzando, hay algo que se llama servicio como acción. El servicio como acción, la idea es que no lo plantee el profesor, sino que lo plantee el alumno en cada asignatura. Lo único que hace el profesor es un medio, es un guía. Si, por ejemplo, los chicos están viendo que pasó hace poco, estaban viendo el uso de lenguaje en inglés, que parece algo sencillo, algo muy, o mínimo, que lo podrían ver, pero para ellos es muy importante. No todos saben inglés, ¿no, verdad? Entonces, ellos crearon libritos básicos de inglés y se lo dieron a una escuela donde el inglés está en el nivel 1, digamos así, ¿no, verdad? Entonces, elaborar cuadernitos para una escuela cercana, una escuela fiscal, es una gran ayuda. En otra asignatura, por ejemplo, en educación física, hay chicos que no les gusta pues, hacer educación física o que estaban por alguna lesión, deberían estar sentados, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué crearon? Crearon pelotas con tela que tenían, ¿cómo se llama? Lo que usan los gatitos. ¿Un cascabel? Un cascabel, sí. ¿Ya? Para moverse. Entonces ahí salió la idea también de que esta pelota, este balón, puede ser usada por niños ciegos en otro colegio. Mira, qué ¿ya? lindo. Entonces, estas salen, ya te digo, desde las asignaturas. Si estoy viendo ciencias, ¿cómo puedo ayudar? Uh-huh. En ciencias, Guayaquil, Ecuador en general, que tiene al sol tan pegado en la mitad del mundo, hicieron charlas de cómo, por qué debes usar bloqueador solar siempre. Claro. ¿Ya? Y la idea también era crear un bloqueador desde el área de ciencias en un laboratorio. Entonces, todo es un servicio para la comunidad o para ti mismo. Cuando ya vas creciendo y entras al diploma, lo que surge es una propuesta un poco más amplia. Vas a ayudar, por ejemplo, a la aldea, vas a ayudar a un lugar de ancianos. Hay una variedad bastante amplia, desde animalitos, construcción de casas, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Pero siempre estar preocupado primero por tu comunidad, luego te vas expandiendo al mundo. Porque si tú no ayudas primero o no conoces a tu gente, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Mira, qué bueno lo que tocaste. Vamos a aprovechar de hacer un poco de campaña a la Sembrando Esperanza, ¿cierto? Que tú bien lo dices, o sea, ellos, esto es un hito, es algo que está relacionado a formación en el colegio, pero que también se va ahí tejiendo con lo que académicamente esperamos de nuestro Exacto. estudiante. Entonces, ellos ahí deciden formar un plan, una idea de ayudar a gente de su propia comunidad y también buscar aquí al frente, un poquitito más allá, ¿verdad? Un kilómetro más arriba, más abajo, donde poder colaborar. Entonces, ahí hay un ejemplo vivo. Aprovechamos ahí también de pedir siempre estar atento a la campaña para poder colaborar, porque efectivamente eso se traduce en algo real, que es ver una familia de mantenimiento alegre, contento con la ayuda y la sensibilidad de su comunidad frente a alguna carencia, y también aquellos que no nos conocen tanto, pero que reciben esta ayuda preciosa de las casas, de los muebles, qué sé yo, lo que necesiten en este caso la familia. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo, preclaro, diría el padre. Fíjate que lo importante también que nos hemos dado cuenta es que los chicos tienen que darse cuenta que la ayuda sale de ellos y siempre. No solamente en la parte de formación, porque el MPK no es de formación. El MPK está en todo, ¿verdad? Cierto. Entonces, si desde la asignatura de lengua quieren hacer alguna ayuda, ¿qué hicieron? Recolectaron libros. Esto está en este momento, ¿verdad? Van a recolectar libros, van a elaborar como una especie de repisas para una biblioteca. Entonces, esta biblioteca se la donas a otro colegio. También es importante que los chicos entiendan, o en eso nos hemos manejado un poco, que no se trata de dar lo que te sobra, ¿ya? Muy importante. Sino
tú estás haciendo algo por los demás. Uh-huh. Yo construyo un huerto con mis manos. He visto lo difícil que ha sido el cuidado de las plantas, sí, y que esto dure, ¿no verdad? Y esto lo vamos a llevar, o sea, la cosecha, digamos así, a otro lugar. Todo tiene un fin, algo por cual los chicos saben que tienen que elaborar. O sea, lo hacen por amor, por el otro. Por el no otro. Lo hacen porque tengo que cumplir una nota. Fíjate que Servicio como Acción, al comienzo del año, porque lo implantamos en este año, una vez que fue aprobado el programa, uh-huh, era opcional quedarse en las tardes. Estábamos un poco nerviosos al comienzo del año, no se va a quedar nadie, ¿qué vamos a hacer? Les hemos enviado una circular y de repente no teníamos espacio para tanta gente, ¿ya? Mira. Porque la idea fue hacer con el material que tienes en tu casa, mochilas solidarias, digamos así. ¿Ya? Preparar con materiales. Los chicos se quedaban, clasificaban, ordenaban, limpiaban, etc. Pero nunca pensamos que íbamos a tener tanta acogida. Uh-huh. ¿Ya? Va a pasar lo mismo al cierre del año. En el cierre del año, a veces tú compras muchas cosas, ¿no verdad? Como útiles escolares. Más cuadernos de, exacto, lo que necesitas, probablemente. Entonces, al cierre del año, esto que tú no usaste, no es que te sobró. Lo que no usaste, lo que está en muy buen estado, lo vamos a recoger y vas a volver a armar las mochilas para el inicio del año. Vamos a hacer también lo mismo en Navidad, que es tan importante que una persona tenga su cena navideña, ¿verdad? Esta propuesta salió de los alumnos y es la segunda vez que lo van a hacer en el año. Ellos hacen un partido de fútbol, un encuentro entre todos los paralelos que se llama Vuelta. ¿Ya? Y la inscripción cuesta $5, ¿ya? Y después ellos organizan, ellos lo hacen solos, solamente con la mirada de un profesor de educación física. Ellos organizan partidos de fútbol y con la recolección de dinero se van a armar canastas navideñas, no para el colegio, sino para el colegio que lo necesite. Que están aquí, hay dos colegios fiscales aquí muy cerca, que ellos han ido y les ha impactado mucho las condiciones en las que están esos colegios. Muy bien, o sea, tenemos el sentido, la responsabilidad social, esta impronta apostólica universal, el deseo de querer salir, de aportar, de ser un miembro activo, más que un miembro, un ciudadano activo, así, ¿verdad? Es. Aquí, el día de mañana, cuando estudien fuera o en alguna universidad. Bueno, y el día a día, eso también es la conexión con el mundo, ¿cierto? Así cada es. Vez que nuestros estudiantes nos representan en una jornada deportiva, en una acción solidaria, cuando van al supermercado e interactúan con gente, ¿verdad? Todo eso también es el mundo. Solo nos queda reforzar el tema comunitario, Sole. Tú lo has nombrado porque, claro, finalmente es lo que te vincula con el otro, ¿verdad? Para salir al encuentro. ¿Cómo es la dinámica? Yo sé que hay un tema, sobre todo en el diploma, bien personal, de autocrecimiento, o de crecimiento en realidad, bien personal, porque van desarrollando sus materias, descubren hacia dónde van, pero previo a eso, yo he escuchado, por ejemplo, en el PEP, las unidades de indagación, el tema de los roles, ahí en el PAE quizás tú también me puedes ayudar un poco más. ¿Cómo es el trabajo o cómo se desarrolla esta dinámica que es tan propia de los colegios quintanillanos? De estar con el otro, de trabajar, no solo de sentarse con el otro, ¿cierto? A trabajar y compartir un algo, sino que tiene que ver con crear conocimiento. A ver si es que ahí nos podamos detener estos minutos que nos quedan. Ok, los tres programas son tridimensionales. Quiere decir que no solamente se enfocan en el contenido y en las habilidades. Ellos parten de una comprensión conceptual, de un concepto. Todo aprendizaje debe estar contextualizado, ¿cierto? Todo. Entonces, en el PAI, siempre el cierre de cada unidad debe ser un proyecto. Este proyecto, centrado en un concepto, por ejemplo, cambio, ¿ya? Si lo dices así, de manera aislada, es un pensamiento abstracto. Pero si lo unes a un contexto que le dé significado e importancia a un estudiante, este cambio, ¿para qué lo quieres? ¿Dónde lo quieres aplicar? ¿De qué se trata? Si yo estoy viendo, qué sé yo, poesía y estoy viendo, quiero escribir un poema donde lo que yo quiera expresar sirva para un cambio
sobre algún contexto particular de mi sociedad, aunque parezca corto, es algo que impacta en los demás. Ahí estás trabajando en tu comunidad. Perfecto. ¿Ya? Y desde distintas asignaturas, en ciencias, yo estoy viendo, qué sé yo, los ecosistemas. ¿Cómo ayudo a mi ecosistema más cercano? Uh-huh. ¿Verdad? ¿Cómo empiezo a clasificar las cosas? También en matemáticas. Todas las asignaturas tienen sus conceptos y lo contextualizan de acuerdo a la necesidad o a la importancia, porque si no está contextualizado no es importante para un alumno. Si no mueves la emoción del chico, no aprende. Es lo que hablamos de aprendizaje significativo, ¿cierto? O aprendizaje cierto. En contexto. Así es. Que necesitamos ponerle cara a esa, ¿para qué estoy aprendiendo? Así bueno, es. La pregunta de la educación siempre debería ser, ¿para qué? ¿Cierto? Lo estoy aprendiendo en el mundo de hoy. Y tiene un carácter utilitario, de servicio, como hemos dicho varias veces. Por lo tanto, no puede solo quedarse en ser una persona que solo adquiere conocimientos, sino que debe ponerlos al servicio de algo. Debe comprender. Comprender. Qué buena Todos palabra. Debemos comprender para qué. Para qué. ¿Cierto? Eso es. Cierto. Bueno, Sole, más que agradecida. A ti, muchas gracias por la invitación. Sí, surgió esta necesidad, aquí estamos respondiendo. Ya vemos que entonces el bachillerato internacional, es decir, la decisión que ha tomado la unidad educativa de la forma que aprenden sus estudiantes, dialoga, ¿verdad?, con la identidad de ser un colegio católico quinteniciano. De acuerdo. Estamos ahí dando un ejemplo claros de lo que está pasando en la vida escolar y que ahí vamos relacionando con quienes somos. Muchas gracias. Gracias, Sole. Hoy más que nunca soy...